Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creaciontv.icono para YouTube, acupuntura.severino. La Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que los cursos que se están dando es a distancia. La duración del curso son 5 años. Si ustedes están interesados en participar en dicho curso, por favor, envíen su mensaje a nuestro correo electrónico acupuntura.cb@gmail.com. Bien, siguiendo con el programa, vamos a leer algunos de los mensajes que hemos recibido de Argentina. Maestro Severino, tengo un paciente que está sufriendo de apoplejía del tipo flácido. Si usted tiene algunos puntos, por favor, délo a conocer a través de este medio. Bien, ese punto que ustedes ven aquí, el Qihai, punto 6 del vaso Concepción, sirve para personas que están sufriendo de apoplejía del tipo flácido. ¿Vale? Vale, ustedes ponen moza ahí, hasta que la piel esté caliente o rosada. 4 días de tratamiento y 3 días de descanso. Bien, para aquella persona que enviaron su mensaje, que si teníamos, como dicen, si teníamos alimentos para recomendarle para personas que están sufriendo de estreñimiento, yo le voy a recomendar un batido de papaya con su cascarita bien lavadita, su semillita y su masa. Un poquito de agua, una cucharadita de canela de la que son molidas y un poquito de miel de abeja. Es un batido, no le echen leche de animales. Pueden echarle cualquier tipo de leche, menos animales. Avena, de soja, de almendra, etcétera, etcétera. Y usted hace un batido y se lo toman. También puede hacer un batido de aloe vera para estreñimiento. Bien, vamos a una pequeña pausa. Quédense con nosotros, que en 3 minutos regresamos.